comentaba el comisario Gales que hubo una reunión hoy a la mañana acá entre la Fuerza de Seguridad y la Justicia. No sé si nos puede comentar un poquito sobre qué se trató en esa reunión, digamos. Y la reunión la mantuvimos ayer a la mañana. Ah, ayer, ¿verdad? Ayer a la mañana, sí. Sí, el comisario mayor Gales convocó a la jueza de instrucción, doctora Durán, al fiscal, doctor Fonteina, y a nosotros, jefe de la primera, jefe de la segunda y oficiales jefe de la dependiente de la unidad regional, donde mantuvimos una charla y se planteó la preocupación, digamos, y la pregunta que toda la sociedad se hace del ingreso de los delincuentes y la rápida salida de los mismos, ¿no es cierto? Y bueno, tuvimos una charla muy productiva, también agradeciendo la predisposición de las fuerzas judiciales, y donde nos explicaron el tema de por qué se actúa así, de la imputabilidad, por ahí no hay elementos suficientes, y las penas que son, digamos, muy leves. Entonces no pueden ellos sostener una detención y tienen que otorgarle el beneficio de la excarcelación, ¿no es cierto? Ah, perfecto. Eso se complica, comisario, ¿no? Porque siempre por ahí se ven autores repetidos, sobre todo en el tema de robos menores acá en Santo Tomé, ¿no? Sí. Hay ya varias personas con antecedentes de esa clase de hechos, y bueno, todo eso también va a quedar en estudio de la parte judicial para en futuro otorgar o no los beneficios. Perfecto. Bueno, comisario, le agradezco el tiempo brindado a nuestro portal y no sé si quedó algo por agregar. No. Agradeciendo su atención también, y para cualquier cosa estamos por acá nosotros. Perfecto. Muchas gracias, comisario.